La plataforma de competitividad de vacuno de leche lleva más de un año en marcha en Castilla y León y la consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta, Milagros Marcos, ha hecho balance de las 31 medidas que recoge esta herramienta, en la que se coordinan organizaciones agrarias, cooperativas, productores y distribuidores del sector. Queremos seguir avanzando en esta competitividad que ya ha iniciado levemente el sector, insistiendo en que no se trata de medidas y respuestas inmediatas, sino ni siquiera en que podamos incidir en los precios, sino en trabajar en reducir costes de producción, pero sí en buscar equilibrios y en buscar mecanismos que permitan avanzar los elementos, la cadena alimentaria del vacuno de leche en Castilla y León, como lo viene haciendo, y aquí están los datos, por encima de las medias nacionales y por encima de lo que le están haciendo nuestros principales competidores a nivel nacional. Y es que esta plataforma ha permitido ganar cuota de mercado, mejorar el precio e impulsar relaciones contractuales más estables, además de unir a un sector que atraviesa una grave crisis. Pero si analizamos los datos, vemos cómo las entregas, es decir, la cuota de mercado nacional que ocupa Castilla y León, ha crecido un 3,44% más en 2017 que en 2016, mientras que a nivel nacional este crecimiento es del 2,3% o de Europa el 0,7%. Es decir, ocupamos más espacio en el mercado, producimos más que la media nacional. Todo gracias a acciones que se centran sobre todo en el sector productor y transformador y que van desde el apoyo a la incorporación de jóvenes agricultores y modernización de las explotaciones hasta las ayudas directas a la PAC, acuerdos con la industria láctea, líneas de microcréditos y formación para ganaderos, industriales del sector lácteo e incluso para prescriptores de restaurantes. Una iniciativa novedosa va a ser un máster, el primer máster en Fromelier, formando personas que sean prescriptoras del consumo de quesos. Intentar poner en el consumo diario, en la alimentación diaria, en la dieta diaria, el consumo de queso, el consumo de productos lácteos. Será un máster en colaboración con la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid, coordinado por Rubén Balbuena. Estamos trabajando ya para que pueda empezar en el mes de octubre. Y en este sentido avanzaremos para que, al igual que hay prescriptores del vino, los sommelier, haya prescriptores de queso en el ámbito de la hostelería y de la cocina. Desde la creación de la plataforma, nuestros ganaderos producen más. El rendimiento de las explotaciones en Castilla y León ha aumentado un 24% desde el año 2015.